al son de Michael Jackson. Este video que circula en la red hace una apología del abandono que han sufrido los ariqueños por parte del Estado. Fue subido el 5 de marzo y es uno de los ejemplos de las repercusiones del levantamiento de Aysén. En el otro extremo de Chile, Magallanes también anuncia movilizaciones si no se escucha el nuevo petitorio donde se solicita el fin del impuesto específico a los combustibles, más énfasis en regionalización y conectividad. Movilizarnos para que el gobierno entienda de que las regiones estamos unidos y que dispuestos a defender lo que realmente nos interesa. En el Norte Grande, Iquique tampoco es ajeno a lo que sucede en Aysén. Si bien no están tan organizados como en el sur, sí tienen claras sus principales demandas. Regionalicemos los recursos naturales. Pero obvio, ¿cómo nosotros no tenemos ningún mecanismo para resolver sobre nuestros recursos hídricos, por ejemplo? Sobre lo que son, qué sé yo, la energía eléctrica, por ejemplo, o sobre todo lo que son los recursos naturales mineros. Pero es en Calama donde ya se organizan movilizaciones. Alegan incumplimiento de promesas presidenciales de los últimos gobiernos, particularmente en lo que respecta a un fondo especial de desarrollo del norte. Si la actitud del gobierno es postergación, que ha sido eterna en Calama, ojalá no ocurra eso, la actitud sin duda de los ciudadanos de Calama va a ser muy distinta. Hoy día creo que ha primado nosotros el diálogo, pero eso también tiene un límite. Situaciones que el empresariado y el comercio ven con cierta preocupación. Si esto tomara un límite mayor, uno debería esperar que la autoridad, en definitiva, adopte medidas más drásticas sobre el particular. No obstante, estamos optimistas. Tenemos un plan específico de desarrollo de Arica, por ejemplo, de la zona de Magallanes. Por lo cual, yo diría que en las demandas regionales que se han puesto como tema en las últimas semanas, lo que primero tenemos que ver es cómo se están enfrentando a partir de estos planes. Los propios intendentes, que son las autoridades que representan al Ejecutivo en cada una de las regiones, están sometidos a un test bastante importante. Ellos son los primeros en estar llamados a ser más atentos, a escuchar con mayor detención y en lograr comunicar anticipadamente la realidad de cada región hacia la autoridad central. Aysén y su movimiento actualmente son un referente para las demás regiones. ¿Podrá el gobierno anticiparse a las nuevas exigencias? De eso dependerá no repetir la historia. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.